Seguimos en esto que fuera de estado por la radio atómica de la República Separatista de San Martín. Desde una isla incógnita llegan los Macabras. Buenas noches. Hola. Un aplauso, por favor, para los Macabras. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo le va, amigos? Todo bien. Copado. Estamos con quiénes de los Macabras aquí. Preséntense, nombre y colegio. Bueno, Pipo, que soy el cantante de Macabras. Buenas noches, Pipo. Rodri, vamos. Rodri. Bueno, como dijo Pipo, yo soy Rodri, toco la guitarra en Macabras. Buenas noches. Marian, segundo violero. ¿Cómo le va, Marian? Buenas noches. Amigos, vienen de acá cerca, ¿no? Sí, somos de Villa Bosch, Caseros. Ahora me mudé para Congreso yo. Ajá. Después somos de zona oeste. Antes que nada, ¿te puedo pedir algo? Sí, pedime. Tengo que hacer unos agradecimientos. Bueno, ¿sí? ya empezamos con... Bueno. Empezamos así. Podemos hacer una parte de agradecimientos. Una parte y una parte, porque tengo unos cuantos. Después me matan, boludo. Saludos, quiero mandar saludos. Porque aparte te escuchan ahora y después se dejan de escuchar. Claro, después ya está, después ya pagan. Son muchos los que están. Tienes un par de hojas. Trajo la guía, me tirá el voleo así, 6, 7, rápido. Vamos rápido. Todos los González, bueno, todos los. Vamos, con Rocío, bueno mando saludos a Rocío, a los chicos de La Patea, a Vane, Tom, Masi, Adri, Alex, al chino de PW, que está acá. A Danaes, a Mati, al Mati que mañana tiene una entrevista en Cape Town, en Sudáfrica. Esto es posta, ¿eh? Sí, nos está escuchando desde Sudáfrica, loco. Bueno, a Nadia, a los chicos de Secuestro y a Desmato Grosso de José Cepaz. A la radio comunitaria Igualdad, allí en Congreso. Mirá. A Diego del estudio El Umbral, que estamos grabando con él. Este temita que se está escuchando de fondo. A la gente de Cinema Rock, de Zárate. A Guille, Cabeza, Diego, Hernán, a los chicos de Kira, Alejo, Franco, a Mati y a todos los chicos de SOA. A todos los que nos conocen también, a los que no nos conocen. A Fede, el pelado, a Yanni de Munro, a los pibes de Mirresi, a Iván, a Lean, a Chona, a Leazo, a Alari, a Patito, a Meli, al Tevi, a los chicos de Nacchampa, a las ensaladas de ratas. Sí, que nos dieron al cantante para que hoy. Estamos acá con el cantante de ensaladas. Hoy a los doctor Baraka, a los de Lady Way, a Necios, a los churretes, a Jorgito, a Dato Fallido. Saludos, para esos giles. Los queremos mucho. A Jorgito, que cumplió años ayer y no lo saludé. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, bro. A los gurises, amigos míos, del otro lado del charco. Logro que fue ayer, la verdad. Sí, loco. Bien ahí, un saludo para Logrito. A los gurises del otro lado del charco, amigos míos. A Rubencito desde España. Al Condo de Cabrones. A Leo de Cenarte. A Mariana. A Emi de Mal Aspecto, que me vomitó la mochila la vez pasada. Bueno. A Diego, el sonista del Solón, y a todo su equipo. A Ana Paula, a Nico y Pablo de Salas, otra historia. Bien, ¿listo? Bueno, gracias, eso chico. Fue todo. Le debemos las canciones. Bueno, después de los extensos saludos, y están justificados igual, porque tienen que ver esto con la historia de la banda. Tiene que ver, y mucho tiene que ver con la gira de mayo, que estuvimos tocando todos los fines de semana. Claro, el otro día, el viernes pasado, ¿no? Estuvieron tocando en el Salón Pueyrredón, ¿no? Junto a Lady del Güey, Acto Fallido, también. Claro. Varias de las bandas que estuvieron nombrando. Claro. Y de público estaba toda esta gente también. Y sí. La gran mayoría. Son los músicos, ¿eh? Menos el de Sudáfrica. Llegó tarde, claro. Sí, sí. Te decía, porque esto, ¿no? Habla de alguna manera lo que fue juntando, lo que fue recolectando Macabras. Y sí, estamos creciendo. En el camino, ¿no? Yo te puedo decir que estamos creciendo. Yo creo que estamos en una nueva etapa. Ajá. Tiene que ver con el batero que teníamos antes y el de ahora. Musicalmente hablo, ¿eh? Ah, mira. Teníamos a un batero muy bueno. Sí. Para mí uno de los mejores que escuché en el género, ¿no? Y bueno, ahora estamos con Mati y es otra cosa ahora, Macabras. No digo que mejor ni peor, estamos en un nuevo ciclo. Uh-huh. Estamos con nuevos temas también. Hoy vamos a estrenar acá
el tema. Bien ahí. Así que bueno, estamos muy contentos porque están saliendo muchísimas nuevas cosas. Estamos grabando un videoclip. Estamos pensando en hacer la grabación del disco, que por fin va a salir. Y bueno, estamos muy a full, estamos creciendo, loco. ¿Y qué se puede contar de la génesis, del origen de Macabras? Precisamente. ¿Cómo arrancó esto? ¿Dos borrachos hablando? Recién estamos hablando, fue el cumpleaños de Logro, estuvimos de celebración. Y. Entonces hace. No sé si cuatro habrá sido. La banda cumplió tres años, hace cuatro años en el cumpleaños de Logro. Estaba el batero original de Macabras, el primer batero, y estaban ellos. Y bueno, arrancando un proyecto con canciones. Y bueno, querían sumar una viola. Y bueno, ahí yo estaba teniendo poco régimen de ensayos con mi otra banda. Y quería tocar, y quería ir a la sala, hacer lo que sea. Y bueno, y salió de juntarnos. Y desde ahí, desde más o menos a partir de este mes, empezaron los ensayos, empezamos a pasar las canciones. Se sumó el Polo. Claro, fuimos rotando de bajistas. Anduvo Fefe, ¿no? Tocando el bajo. Javo también en la batería. Anteriormente. Bueno, claro, primero el batero, el original Javo. Que Javo es quien dice. Más allá de cómo sea la banda y lo que. La banda, él quería tener una banda que se llame Macabras. Okay. No importa el género, no importa con quién. Bueno, él dejó una banda y quería tener una banda que se llame Macabras. Si no me equivoco, viene de un disco de Escoruto. O de un tema de Escoruto que se llama Noche Macabra. Noche Macabra, claro. Bueno. Así que casi caprichosamente fue como decir, bueno. Hace cuatro años el cumpleaños de Logro. Posta, cuatro años. Claro, ahí dijimos, bueno, dale, yo me sumo. Medio que ahí se armó y estaban los temas. Y estamos en junio. No, sí, junio. Sí, estamos en junio. Estamos en el planeta Tierra. Sí, sí, señor. Ah, bueno, sí, y al mayo del año junio en el planeta Tierra. Welcome. Y estuvimos ensayando. Hasta mayo del siguiente año. Y ahí tocamos, empezamos a tocar en vivo. Un rato metiéndole. El baterista que propuso el nombre se bajó antes del debut, digamos. Completamos los ensayos con Leazo y el Colo ya se había sumado al bajo, así que la banda esa fue la que debutó el 26 de mayo. De mayo. En Villa Domínico. Y se conocían de otras bandas, de una plaza, de un lugar, de fechas. De la movida, de la creo fuente, de ir a ver bandas. De los barrios. En común, claro. Ya lo de Desarme, la banda de Rodri, le iba a ver un montón de veces. De salas, viste, que a veces se junta la gente en salas. Y la sala del Logro fue una gran juntada para nosotros. Sí, ahí arrancó todo, digamos. Ahí sí. Claro, ahí se terminó de pulir la cuestión. Pero desde antes, desde que cuando, no sé, el Logro tocaba en Asesino. Mariano y Pipo ya habían tocado y tienen canciones que vienen arrastrando desde antes. Ellos ya venían trabajando juntos. Entonces, con un tiempo, bueno, nos fuimos sumando y se armó. Se armó esto que hay ahora. Los Macabras. ¿Qué le pasa a Macabras? ¿Qué quiere decir Macabras? ¿Qué dice Macabras? Oh, y estamos en contra de muchas cosas, a favor de otras, ¿no? Los temas son raros. Acá está el autor. ¿No? Bueno. Único autor. Okay. Sí, los temas hablan de lo social. Compositor y arreglador. Sí. Ah, la mía. Generalmente las letras hablan de la libertad. Ajá. La gran mayoría, otros de mujeres, otra de qué sé yo, de cosas de mi vida o de lo que yo interpreto desde mi punto de vista. Desde ahí nace desde las noches, de no sé, un día que estoy drogado, otros que no, otros que estoy borracho, otros que no, a la noche, a la mañana, a la tarde, qué sé yo. Y hay una criollita, algo siempre ahí como para... Y sí, mi normal. Criolla, la fija. La fija. Sí. ¿Y a qué suena Macabra? Raro, ya raro. Dijeron raro. El género es rock. Podemos decir palabra en vez de género, está todo bien. El género es rock punk, no es punk rock. Sí. Para una situación así me parece que estaría bueno romperse el coco. Está bueno romperse el coco y buscar algún nombre, algún tipo de clasificación que en realidad no te diga nada. Claro. Porque la banda es la interpretación de cada uno, digamos. No, viste, pero es una cuestión que uno a veces está obligado a tener que encasillarse para... Claro.
Claro. O sea, a veces te porque dice, te pregunta a alguien que escuchó. Claro, a Papo y a Taque. Claro, y vos te tenés que meter ahí en el medio, ¿viste? Y nosotros nos meteríamos en el medio, chicos. O en un costado, claro, igual, o abajo, arriba, no sabés, sí, ¿viste? Claro. Suele pasar no, que... hacemos rock, ¿viste? Decimos, no sí, sabés. Suele pasar que me dicen, ¿parecido a qué? Y vos no sabés qué decirle. Claro. Y algunos te dicen parecido a tal cosa y otros te dicen lo contrario. Y vos decís, pero no, yo le entrego un flyer, así nomás. Sí. ¿Querés saber? Toma. Claro, vení. Vení a ver. Vení a ver. Vení a ver. Ensayo, te invito viernes, a ver. Ahí va. Viernes 17 en el... primer piso bar. Primer congreso. Primer piso primer bar. Primer piso. Ah, mirá, no lo conozco. Dicen que está muy bueno. Nosotros tampoco lo conocemos. Ah, no. Primer piso en Montserrat. Ahí, Rivadavia, al 1300 y pico. Sí. Ahí, sí, te vas a dar cuenta. En el centro. Bueno, para conocer en persona, nosotros, a Macabras. Nosotros habíamos pensado decir que Macabras podría ser, se podría encasillar en un rock, sobre todo punk, por la impronta de las canciones, y cancionista. Sí, la canción. Claro, nosotros desde que empezamos a escuchar las canciones, nos pasa que Pipo trae un tema y es imposible no irse tarareando el tema. No. Viene con una idea y nos vamos con esa idea en la cabeza. Otro día vas a la en el colectivo y tenés el tema en la cabeza todo el día. Claro. Es el poder de la canción. Es el poder de la canción porque son canciones que son pegadizas. Más allá de si podés junarle la letra o no en el momento, hay algo de la canción, de la melodía que te queda, y creo que eso es uno de los grandes fuertes que tiene Macabra. Entonces, rock ante todo, punk como por elección, por actitud, por impronta. Claro. Eso es algo que yo me he dado cuenta de las melodías, que son bastante pegadizas y te hacen tararearlas. También igual se entiende bastante la letra, viste que hay bandas que no se le entiende mucho cuando está todo el mambrullo, pero se le entiende bastante y tiene buenas melodías, tiene un par de temas bastante copados. Sí, lindas líneas, yo le he prestado atención, lindas líneas. Y lindos cortes, arreglitos, esas cosas. Sí, son las que uno a primera vista le parecen interesantes, ¿no? De lo musical, pues, también. Por... Sí, bueno, por eso la palabra esa cancionista está buena. Me gustó, ¿eh? Cancionista. Una especie de partido. Creo que la escuché una vez. Partido de los 70, el cancionista. Man, creo que mi hermano una vuelta usó esa palabra. Creo que está escuchando a mi hermano. No estaba en la lista, pero le mando también, hombre de radio. Creo que cancionista, él usó alguna vez esa palabra. Así que creo que se engancha, es cancionista. Nos bancamos, nos apoyamos en el poder de la canción, digamos. Perfecto. Y de ahí le vamos dando. Muy bien. Entonces, ¿hablamos de disco? ¿Se habló de disco? Estamos hablando de disco, sí. Claro. Tenemos un disco de Approach. ¿Cuántos temas, chicos? Es lo que estamos escuchando. Es un demo, no, eso. Eso es un demo. Esto es un demo. El disco... Hay que grabarlo, digamos. Sí. Es un demo, tranquilo. Estamos buscando sponsors. Si alguno escucha la canción o está escuchando esto y se termina copando y le sobra la plata, o no le sobra, pero venga, pretende invertirla en algo. O quiere apostar también. Es una buena apuesta. Está muy bien. Porque la verdad hoy por hoy también está la tecnología, ¿no? A mano, ponerle ahí gente como los Insurgentes, ¿no? Que dijeron que grabaron el disco en su casa. Sí. Hay varias bandas que hacen eso. Sí, tenés que tener a alguien que sepa igual la ese cuestión. Tema, nada, que saber. Claro. Quizás no plata, sino conocimiento. Pasa que nosotros también pensamos que este tiempo, ¿no? Y de estar en la movida y qué sé yo, vemos que hay un montón de bandas, por suerte, que hay un montón de bandas que están grabando y que están grabando cosas buenísimas, muy buenas canciones. Y nosotros creemos que las canciones que tenemos nosotros ya a nosotros nos gustan, nos convence, y creemos que para hacerle justicia a la canción, el disco que queremos hacer nosotros es un disco que haga la diferencia. Ajá. Entonces, porque sabemos que se pueden grabar discos con 2 lucas, con 3 lucas, puedes hacer disco con 10, con 6, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros creemos que la justicia de la canción, más allá de que funcione en el formato que sea, la justicia de la canción para grabar, para tener un material grabado y salir a tocar y a laburar con eso, el asunto está en darle 10 puntitos más. Claro, sí, la grabación, es la lección propia. Levantar puntitos por todos lados, manguear instrumentos, manguear amplificadores, claro. Buscar precio de sala, de estudio, todo, hacer una buena preproducción del disco, porque el presupuesto se va al joraca. Claro. Se va al joraca. Más hoy en día. Y estábamos, o sea, la primera opción sí fue hacerlo lo más gasolero posible, pero después en un momento nos planteamos decir, bueno, ¿qué es lo que queremos?
vamos a estar 10 horas por día grabando, vamos a tener todas las canciones y va a ser, viste, va a ser lo mismo, va a ser los temas grabados. Nosotros queremos tener algo, viste, una bomba, que un disco que claro. sea una bomba, o sea, hacer la diferencia con el disco porque creemos que las canciones se lo merecen. Bueno, para eso también quiero nombrar a Diego, que estamos grabando con él un tema, este tema que suena del fondo, ¿sí? Ajá. Y bueno, lo va a darle el brillo, ¿no? Algo así, lo va a producir un poco también, Diego, del umbral. Muy bien. ¿Quieren escucharlo? ¿Lo bueno, escuchamos? Y seguimos charlando con los Macabras, esto es Fuera de Estado. ¿Cómo no? Macri, la tenés adentro. Tengo una
una aventura para ti. En este mundo perdido, lleno tu alma triste, más feliz. Para que nunca me olvides, tengo una oficina de placer. En donde abunda el olvido, lleno tu desnudez y tal vez el sexo nunca te importe. Tengo una bomba para ti. Quiero invitarte a morir y que se curten los morir. Continuamos en Fuera de Estado y con ustedes, Macabras. Sí, amigo, ¿qué vamos a escuchar entonces? Se viene la música en vivo. Live. Gran estreno, gran en vivo. Es un tema que todavía no ha sido tocado en vivo. Claro, no ha sido tocado por toda la banda. Claro, en la sala incluso todavía está, sigue mutando. Está fresco, fresco. Pero bueno, nos podemos dar el lujo de decir, bueno, recortémosle un par de partes. Y vamos a tirarlo en la radio en forma de agradecimiento por la invitación. Venga, gran estreno, gracias. Muchas gracias. ¿Tiene nombre? Sí, tiene nombre. ¿Tiene nombre? Hoy tomo carrera. Macabras, hoy tomo carrera. Esto es Fuera de Estado. Y arranca. ¿Hacemos un poco de producción al aire? Pongamos los micrófonos apuntando a las guitarras. Bueno. Son unidireccionales, así que no toman ambiente. Pero se me estaba escuchando, bajito, pero se escuchaba. Sí, sí, pero después no va a sonar tanto. Bueno, esa era la prueba, ¿no? Producción al aire, producción al aire. Producción al aire, claro. ¿Todo el arpegio? Auspicia este arreglo. Epiphone. Pueden memorizar el arpegio y vamos de las trompas. Iba así. Partir mi sensación de verte huir. Sin embargo, estoy aquí intentando sonreír. Me lastima sin medir. Transcurrir. No me sirve consumir estos delirios sin fluir. Y si intento conseguir una cama contigo, me preocupo en revestir. Y si pienso en insistir, un cariño conmigo, me da miedo ser feliz, me
ruina verte partir. Me cago en la espera. Me arruina verte huir. Me crea una pena. Me arruina deducir. Me meto en la hoguera. Me arruina tu presumir. Y hoy tomo carrera. Humillado en admitir un amor que floró en mí, desabrido en repartir y más sobre en mi planir tus desprecios al sentir, jactado de verte influir. Cuerpo de marfil y acostado estoy aquí lamentando tu abrigo, altercando tu evadir, y si intento conseguir una cama contigo me preocupo en revestir. Y si pienso insistir un cariño conmigo, me da miedo ser feliz. Me arruina verte partir. Me cago en la espera. Me arruina verte huir. Me creo una pena. Me arruina tu deducir. Me meto en la hoguera. Me arruina tu presumir y hoy tomo carrera. Quiero verte ambiciosa, animosa, amistosa, culposa, espantosa, no verte alegre, no importa. Solo quiero verte. Quiero verte aburrida, enojada, boluda, impetuosa, barata o inocente. No importa. Solo quiero verte. Solo quiero verte. Solo quiero verte. No importa, no importa, no importa. Solo quiero verte. Solo quiero verte. No importa, no importa, no importa. Me arruina verte partir. Me cago en la espera. Me arruina tu deducir. Me creo una pena. Me arruina tu deducir. Me meto en la hoguera. Me arruina tu presumir. Y hoy tomo carrera. Me arruina verte partir. Me cago en la espera. Me arruina tu deducir. Me arruina tu presumir. Me meto en lo era. Me arruina tu deducir. Me creo una pena. Me creo una pena. ¡Está bien! Muchas gracias. Bueno, estreno, loco. Muy lindo. Sean afortunados. Muy lindo, muy lindo, muy lindo escrito también, loco.
Está muy lindo. Ahí se ve que hay un ley nata por ahí, puede ser. Influenciando un poco. Por favor, de lo más lindo que puede haber, para influenciarse, claro que sí. Y hermoso resultado también, loco. Sí, espectacular. Bueno, es suyo el aire, amigos. Es suyo. Convérselo. Si quieren pueden subir un puntito más las violas, ¿no? ¿Dicen acá? Sí, un puntín. Un puntín. De puntín. Ok. Ahí va. Dice la vecina que está bajito. Muy bien. Este va para la vecina. Un tema del demo y volvemos al toque. Muy lindo, loco. Ahí volvemos. Los Macabras siguen. Fuera de estado.
te preste. Nadie no me paga lo que quieras, pa' que escribas una canción en mi cabeza y te aprovechas. No solo fui un amante de tu ombligo, que junta mierda de un asilo para anidar allí un amor. Una carita muy bonita, a una amante muy auchita, y era Lucifer. No solo no ha quedado ni un abrigo para calmarme de su frío, solo tengo mi calor. ¿Qué escuchamos recién? Tinta fresca. Tinta fresca. Muy bien. ¿Qué podemos decir de tinta fresca? Preguntar al compositor. Ah, se sale de una chica. Es poco, un poco íntima, ¿no? Estas preguntas son íntimas, ¿no? Sí, te ponen un poco incómodo, lo veo incómodo. Sí. Y bueno, sin dar nombre. Sin dar nombre. Sin dar nombre. Decir que fue una noche fantástica. Y después. Sí, no. Sí, pucherito y sin un vino. Sí. Fue un mal flash con una mina. Ok, perfecto. Que la sigo queriendo mucho. Muy bien. Bueno, fechas. Tenemos ahora para el 17, dice, dijo. El 17 me falta muy poco. Vamos a tocar ahí en Congreso, en Primer Piso Bar, un lugar que no conocemos. Mira. Dicen que es super metalero. Nosotros vamos a ir con una propuesta de diversas variantes del punk en vivo. Ajá. Vamos a compartir la fecha con GDXL, que son de Zona Sur. GDX Extra Lab, ¿no? Claro, super GDX. Mal. O sea, GDX a un tamaño impresionante. Ajá. GDXL. Ya sabes lo que vas a escuchar. Después también vamos a estar con los muchachos de Estás Muerta Perra. Uh-huh. Los Churretas, tributo a Porretas. Porretas. Sí. Sí, señor. Y invitamos a una banda. Que nunca escuché un tributo a los Porretas. No. Churretas, no. Hay que tener la oportunidad. El próximo viernes, no el otro. Y sí, son buena gente, muy amigos. Amigos también de Coso. Del Chino. Ajá. Sí, son buena gente. Así que los esperamos ahí a partir de las 11, 11 y media. A las 12 ya hay barullo de bandas.
Así que acérquense, la entrada va a salir 50 pesos en puerta. Uh-huh. Los que nos conocen saben que no somos muy de hacer fechas cobrando, siempre en la medida de lo posible. Si las bandas no pagan y el público tampoco, mejor. Claro, venimos haciendo. Entonces, de vez en cuando metemos una fechita, un 50 pesos de entrada. Los amigos saben que nosotros no nos vamos a comprar ni siquiera cuerdas con esa plata de entrada, y mucho menos zapatilla ni pilcha. Es un arreglo con el lugar, así que nos atajamos. Es el lugar metalero, como decías, es verdad. Es metalero. Igual nos abrieron la puerta. A dos cuadras de Melón. Total. Claro. Sí. Y ese día compartimos la noche, ustedes están de fiesta. Es verdad, la radio está de fiesta esa noche, claro. Así que si quieren vamos, venimos, podemos hacer un combinamos los horarios. Alcanzamos un olillo, cosas así. Contratamos una combi, claro. Vamos y venimos, dos cuadritas, escuchame. Podemos ir y venir tranquilamente, claro que sí. Así que sí, lo más próximo es eso, un congreso. Nosotros también, bueno, somos más de General Paz para este lado. Capital, bueno, nos invitaron al salón, esto, que el otro, pero esta la organizamos nosotros, invitamos las bandas que queríamos invitar, así que digamos como que la estamos jugando también, ¿viste? Ah, sí. Claro, apostaron yo pensé que estaban invitados a la fecha. No, estábamos ahí viendo lugares, teníamos un proyecto más a futuro sobre la avenida Rivadavia, que si se concreta se van a enterar. Entonces estábamos buscando lugares sobre la avenida Rivadavia, encontramos este y bueno, quisimos ir a conocerlo, viste, a ver qué onda. El tour Latinoamérica, el tour avenida Rivadavia. Claro, vamos a tirar la puntita hasta ahí, podría ser un tour por Rivadavia. Por la más ancha. Está Jackie Boy también por ahí, ¿no? Por Rivadavia. No, es Jackie Boy. Claro, bueno, pero de ahí, digamos, es otro bar. Rivadavia es larga, claro. Por la zona también está Sick Club. Sí, club, claro. Creo que igual lo cerraron, ¿no? Puede ser. Sí, club, no sé si no sé. Yo sé que está armando movidas ya que del barrio Mauri de Mentirosos, armando en Sick Club alguna movida. Domingos vi que estaba armando algunas cosas. Sí, si quieren, ya que están buscando lugares en Rivadavia, por ahí cerca. Claro, sí, bueno, estuvimos fichando un par de lugares, dijimos, vamos a caer acá. Sabíamos que, como decía el Cabe, es de impronta metalera el lugar. Ajá. Igual el tipo se copó, le dijimos que veníamos de estilo punk y que íbamos a una fecha así. Y bueno, el tipo. Y le dan, le prestan las violas, ¿viste? Usted tiene las violas, así que bueno, le van a caer bien a los E-Avis. ¿Viste? Que le prestan las violas. Eso es lo más próximo. Así que también recibimos invitaciones. Sí, eso sí, siempre. Bueno, ¿dónde se encuentra? Facebook, supongo. Sí, Facebook, Macabras Rock Punk. Ajá. Hay un Macabras TV en YouTube. Sí, todavía no lo estrenamos, ni hicimos nada. Tiene poco. Pero hay SoundCloud. Este material, el demo que estamos escuchando, es eso, SoundCloud. Ponen Macabras, hay dos demos, 5 temas y 5 temas, para que se vayan aprendiendo los temas hasta que saquemos el disco. Ok, está muy bien. Bueno, hacemos un temita y nos vamos a escabear más. ¿Cuál? Histeria. Epa. ¿Ese? Bueno. Histeria. Histeria. Del verano. Fue del verano, no pegó como tema del verano. Estamos tratando de imponerlo como tema del otoño, ¿no? Todavía estamos en otoño. Estamos en otoño. Sí, este es un mes te queda. Si no funciona como el tema del otoño, vamos a seguir probando en el invierno. O primavera, verano, y así vamos a persistir. Está perfecto. Sí. Macabras en Fuera de Estado. ¿Viste? Sí. No, hola. Hace la vuelta entera y. Sé que no te alcanza que me escribas que te vas. Que nada sirve si existiera 27 letras más. Si nadie piensa en ti. Más de lo que yo en ti. Sé que tú te acusas si te vuelvo a mi corral. Que nada pasa si te acusas que pareces a una más. Y nadie piensa en ti. Más de lo que yo en ti. Si esto se hizo por ti. Y me enganché por ti. Penetré la angustia que me hacías ver en mi silla, en tu tal vez.
placer no es ver en mi vida. Te encontré adentro de mi propio ser. Es un signo después. Una estrella y su papel. ¿Será que sueño yo seré un tarado si te pienso de nuevo y deseo tu pasión? No soy tu amigo y quiero jugar contigo si creí en el amor y qué. No tienes tiempo si hablo de sentimientos, compartir una noche, acariciar un adiós. Soy tu amigo y quiero jugar contigo si te tiro a la boca que penetré la angustia que me hacías ver en mi sueño, en tu tal vez. Tu placer no es ver inmediato. Te encontré adentro de mi propio ser. Es un sí y un no después. Tu misteria en su papel. Más y más en tu entorno. ¿Y para qué te hago caso si entre ellos te perdí? Fue mi insistencia que te estuve buscando. El corazón siempre estuvo allí. Y al fin quedé sin ti. Y al fin quedé sin ti. Y al fin quedé sin ti. Si esto se hizo por ti, me enganché por ti. Si nadie piensa en ti, no digo que yo en ti. Y así quedé sin ti. Fuerte el aplauso, Macabras en vivo, Fuera de Estado. Y nos vamos despidiendo. ¿Con qué temita, chicos? ¡Epa! ¡Acércate! ¿Vamos con esa? ¿Otro nuevo? Este es nuevo, pero ya estrenado en vivo. Ya estrenado en vivo. Ajá. Ya estrenado en vivo. Vamos a ver. Bueno, nos vemos, loco. Un gusto, se escucharon lindo, ¿no? Sí. Muchas gracias, loco. A ustedes. Muchas gracias a la invitación. Busque Macabras ahí, banda interesante para escuchar. Acércate, que te diré al oído. Cuando te hablan de amor, no lo es amor. Todo lo que quieren es hacerte el amor. Y siéntate y prende el cuadradito. La gente mira, 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 ya no piensa, solo mira la mentira y toda esta fantasía. No me pienso relajar, no me gustan los demás. Acércate, que te diré al oído. Cuando te hablan de amor, no lo es amor. Todo lo que quieren es hacer corrupción. Atiéndame, que me quedé dormido. Tengo un tesoro allí adentro y mi perro adentro. Ábrame la reja que tengo un motivo. No me pienso relajar. No me gustan los demás. No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. Basta, siempre dijimos basta, basta. Tú dijiste nunca más, pero tú sigues siempre igual. Basta, siempre dijimos basta, basta. Tú dijiste nunca más, pero esto sigue siempre igual.
me... mirándome, cretino. Que estoy seguro que te pago, que te rasco el rabo, pero si te matan es una sensación. Diviértanme. Que me quedé dormido. Mi Pikachu solo pica y mi labio solo aspira en mi mente. ¿Quién maneja mi vida? No me pienso relajar. No me gustan los demás. No me toques. No me toques. ¡Basta! ¡Basta! Y tú dijiste nunca más. Pero esto sigue siempre igual. ¡Basta! Siempre dijimos basta. ¡Basta! Y tú dijiste nunca más. Pero esto sigue siempre igual. ¡Igual! Va a quedar fuera de estado. Ahí venimos, guacho. Nunca lo sepa, es mejor tenerte cerca. Sé bien dónde voy, quizá no me atreva a atravesar la meta. Todo el tiempo llegan a mí personas de carácter mágico que me ayudan. Me hacen crecer. Interpreté señales visibles que no me dejan libre todo el tiempo.